Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a probar el sistema de GeForce Now, que es algo similar al Google Stadia, pero con un mercado mayor de juegos, ¿vale? Siempre y cuando los tengamos, ¿vale? Los tenemos que tener previamente comprados y tenemos además que tener una cuenta en Nvidia, ¿vale? Me voy a probar el plan gratuito, ya que no me van a pagar 5 euros para jugar a juegos teniendo un ordenador bueno, ¿vale? Así que nos da básicamente lo mismo, solo que solo podemos jugar una hora, hay una cola de espera para entrar. Y no tenemos RDX, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es descargar la aplicación de escritorio, que yo ya la tengo puesta, ¿vale? La tengo aquí. Tengo aquí la aplicación de escritorio y, ¿vale? cuando iniciamos sesión y añadimos aquí los juegos, ¿vale? Yo tengo. Vamos a jugar al Rainbow para probarlo, ¿vale? Me apetece Y lo único, aseguraros bien, porque os pone Uplay, Epic Games o Steam, y añadidlo donde lo tengáis. Y nada, le dais a jugar. Vamos a aparecer aquí un tiempo de espera, que normalmente es por jugadores que hay delante tuyo, no te pone un tiempo estimado nunca. Vale, esperamos que conecte. Y bueno, tenemos a tanta gente de delante, ¿vale? Así que bueno, me pondré a esperar, normalmente no tarda mucho porque la gente se sale porque dice paso de esperar. Así que bueno, corto y volvemos enseguida. Bueno gente, la cola de espera ya ha acabado, no ha pasado mucho y ya estamos para jugar, ¿vale? Pues bueno, nos va a poner esta pestaña de cargando y a continuación nos va a mandar a iniciar sesión donde tengamos el juego. En mi caso, yo lo tengo en Steam, así que nos va a pedir los credenciales. Bueno, gente, eh, ya he iniciado sesión y como podéis ver, sale esta pestaña como de Steam. No os sé asustéis si, si veis la biblioteca y veis que no está nada instalado ni nada. Es que estáis como operando un ordenador remoto, digamos, ¿vale? Entonces vamos a ir a Rimusix y le damos a instalar, ¿vale? Como si fuéramos a instalar el juego en nuestro ordenador, pero realmente lo estamos instalando en otro ordenador, ¿vale? vamos a aceptar. Y vale, ya estaría. Va a tardar un... Bueno, tenemos que esperar un poquito. No es siempre instantáneo, ya que el Ritmo pesa un poco. Vale, gente, pues el host está descargado, así que le daríamos a iniciar. Y ya tendríamos el Ritmo 6 abierto. Bueno, gente, pues ya estamos, ¿vale? Eh, me ha tardado un poquito porque tenía lo play abierto en mi ordenador y como dio un fallo ahí porque no podía estar todo conectado, como podéis ver tengo la cuenta mía normal. Se me han guardado los ajustes, entiendo. Bueno, el apartado gráfico está todo en alto. No, se puede, no entiendo por qué lo podemos cambiar, la verdad. Porque lo puedo cambiar cuando teóricamente no se tendría que poder. Bueno, vamos a subirlo todo ya que estamos para probar. Vale, en cuanto a los controles, aplicamos. Controles, la sensibilidad y todo está tal y como yo la uso. Y por lo demás, podemos ver que está normal. Vale, vamos a probar a echar una caza de terrorista para ver cómo van un poquito los controles. De momento lo noto bien. Y, bueno, quizá un poco de retardo en el menú, pero casi, casi no se nota. Bueno, vale, estamos en la partida, como me acabo de dar cuenta. El campo de visión nos lo ha bajado y yo no juego con 60. Lo noto un poco pixelado y me extraña la verdad bastante ya que estoy con 300 megas de fibra simétrica y no sé, lo veo un poco mal. Vamos a probar luego en el panel de GeForce Now que creo que si no me equivoco había una opción para configurar el consumo de red que tenía y vamos a subirlo un poco para ver si conseguimos que se suman los gráficos. De momento, por lo que estoy notando, solo hay, un, hay muy poco retardo en cuanto al movimiento. Se nota un, se nota un poco, la verdad, es que se, se, nota, se va a notar porque no estamos jugando en ordenador, estamos jugando de manera remota. Pero bueno, esperemos, que, esperemos ganar eso que estamos perdiendo ahora con el ping. Bueno, gente, vamos a jugar una partida rápida, como veis, y en consumo personalizado. Vamos a cambiarlo eh, en cuanto al consumo de red, porque no tengo flojo. Vamos a poner que consuma al máximo. Y aquí yo cuento con 300 megas de fibra simétrica, así que que ocupe 50 no me da igual, la verdad. Solo estoy ahora mismo consumiendo internet en casa, por lo que no tendría que ir mal, ¿vale? No sé por qué ha empeorado la calidad gráfica mucho. Sigo sin entenderlo. Y noto que me muevo con bastante delay. No me está gustando nada. Es Decir que antes de probar este sistema he probado Google Stadia, que regalaban un mes ahora con lo de la pandemia, y me he decidido probarlo, no sé si es un mes o dos. Bueno, eh, me das cuentas, he decidido probarlo y la verdad, comparándolo con Google Stadia, la. Para mí Google Stadia es mejor ahora mismo. Quizá el catálogo sea más pobre de juegos, pero el rendimiento de Google Stadia es mucho mayor. Ver, más o menos podemos jugar bien, ¿vale? Pero no sé, me noto un poco incómodo con el delay que hay de cuando muevo las cosas a como no se mueven en el juego. Pero esperemos a ganarlo con esos bonitos 12 de pin que podéis ver ahí que no tienen todo el mundo. Tal cómo como están ahora los servidores. Y bueno, primera baja con GeForce Now. Bueno, gente, como resumen final de la experiencia, decir que ha sido buena en general y lo más importante es que ha sido gratis. No es ahora mismo, en mi opinión, GeForce Now la mejor plataforma para jugar en streaming, pero hemos de recordar que se ha lanzado hace poco, por lo que se irá perfeccionando con el tiempo. Durante la partida que he jugado a Rainbow Six, he experimentado alguna que otra que haya de FPS que no me ha gustado nada. Lo podéis ver aquí en el clic con menús y que me dan bajo a 35 fps. Y de vez en cuando bajaba un poco la resolución. Entiendo que haya un montón de gente y que el servidor esté saturado, ya que es un servicio gratuito. Y además que se debe de priorizar a la gente que esté pagando como haría cualquier otra plataforma. Si hay algún suscriptor que me siga desde Alemania, agradecería que pueda probar el servicio y nos ponga en los comentarios qué tal va. Ya que, según he podido ver, el servidor está en Alemania, por lo que a la gente de allí tendría que irle mejor. Y bueno, también a los demás si es que me sigáis desde cualquier otro país, agradecería que pongáis eh, de qué país sois y qué tal os va el servicio desde allí para hacernos una idea en general. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejad un buen like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos.